And today, does it feel a bit like a victory today? I mean, I know that we could do better, but I'm satisfied with the performance. We really pushed out maximum. Tim came from Strade. You could see that he was a bit tired still, but we received the bikes a few days before the race also. So in the end, considering everything, we did really good performance, and we are in perfect place now for the rest of the race. How much did you enjoy those last 500 meters when you launched like a sprinter? Yeah, it was. I really, really liked Team Time Trial. I wish there could be more, but today I was enjoying, and it was really fun experience anyway. Will it help you now with, well, Magnus Cort has got the yellow jersey, you guys haven't got that pressure on your shoulder, you can come from behind? Yeah, I think we are in a really good spot. I was actually really happy that we can relax a bit. We're coming from behind, and we can take this to our advantage. You say relax a bit. How will this change the racing from here on, do you think? I think I'm in one way I'm more relaxed, in one way I'm more under pressure, but I think for now I prefer it this way than the other way around. Given the results today, do you read something from your rivals? I mean, Palos and EF did a great ride, and Yates as well with their team. Oh yeah, from EF, I knew that they were going for a stage win. Jayco also, they always, they are a team that always perform really good in Team Time Trials, and also Jumbo, and these three teams, they were really, really fast today. Thanks, Tadej. Thank you. Bueno, eran las palabras de Tadej Pogačar después de terminar la etapa número 3 de esta París-Niza 2023. Y es que vemos algo muy raro aquí que pasó con Tadej Pogačar. Aquí lo vemos muy clarito. Tadej Pogačar, vea, va en una contrarreloj, pero deja a su compañero. Lo deja sembrado y va con todo el remate. Véalo, él solo. Véalo. Qué bestia, qué monstruo. Tadej Pogačar. Ahí viene y cruza Tadej Pogačar. Véalo, en solitario. Haciendo el tiempo. Perdiendo 19.44 con el hasta ese entonces Team Heiko Alula, que era el ganador provisional de la etapa. Ahí lo podemos ver. Qué lucha la de este ciclista por no perder tiempo con los demás favoritos. Así es. Tadej Pogačar, grande ciclista, monstruo del ciclismo. Y aquí tenemos la general de la etapa. Jumbo Visma ha ganado la etapa contrarreloj, la etapa 3 de la París-Niza 2023, con un tiempo de 33.55 en una etapa de 32.2 kilómetros. Es el Education AC Post. Quedó a un segundo. Casi le quita la etapa al Jumbo Visma. El Jumbo Visma se la arrebató al Team Heiko Alula, que fue el tercero a 4 segundos. Cuarto para el Groupama FDJ a 14 segundos. Quinto para el UAE Team Emirates a 23 segundos. El equipo de Tadej Pogačar. Sexto, el Bora Hansgrohe a 25 segundos. Séptimo lugar para el Quickstep Soudal a 39 segundos. Octavo para el 13 Gafredo a 45 segundos. Noveno Varian Victorius a 47 segundos. Y décimo el Ineos Grenadiers a 48 segundos. Oye, el Ineos Grenadiers quedó muy lejos, Dios mío. Se dejó ganar, por ejemplo, del Team Heiko.
Digamos también que se dejó ganar. ¿De quién? Del 13 Gafredo. También se dejó ganar del Varian Victorious. Sí. Y un poquito ahí del Education AC Pots. Sigamos con la general. Aquí está Magnus Kort Nielsen del Education AC Pots. Nuevo líder o líder de la París-Niza 2023. Segundo lugar para Van Hooydonk, qué nombre más raro, a un segundo. Tercero para Michael Matthews, a 3 segundos. Cuarto para Jack Tratnik, 3 segundos. Quinto para Jonas Vingegaard del Jumbo Visma. Ahí está la más clara y alta competencia para Tadej Pogačar. Sexto para Simon Yates, 7 segundos. Séptimo para Nils Poules, a 8 segundos. Octavo para Tobias Foss, a 8 segundos. Noveno para O'Brien, a 11 segundos. Y cerrando el top 10, ahí está Tadej Pogačar a 14 segundos. O sea que está perdiendo, o está más bien a Vingegaard, a 11 segundos de Vingegaard se encuentra Tadej Pogačar. Así que está candente, caliente la París-Niza. No te puedes perder ningún detalle. Bueno, estas fueron las palabras, la reacción de Tadej Pogačar a la etapa en el día de hoy.